estaba diciendo a mi siempre amable Jesús, mi único temor es que tú me pudieras dejar, retirándote de mí. Y Jesús, hija mía, no puedo dejarte, porque tú no haces ninguna reflexión sobre de ti misma, ni tomas ningún cuidado de ti. Las reflexiones, los cuidados personales, aún sobre el bien, para quien me ama de verdad, son tantos vacíos que forma al amor. Por lo tanto, mi vida no llena toda el alma. Estoy como al margen, en un rincón, y me dan así ocasión de darme mis escapadas. En cambio, quien no es llevado a las reflexiones de los cuidados propios y piensa solo en amarme y toma cuidado solo de mí, yo la lleno toda y no hay punto de su vida en que no encuentre la mía. Y queriendo darme mis escapadas, debería destruirme a mí mismo, lo cual no puede ser jamás. Hija mía, si supieran las almas del mal que hacen las reflexiones propias, encorvan al alma, la abajan, la hacen tener el rostro envuelto hacia sí mismas, y mientras más se miran, más humanas se hacen, más reflexionan, más sienten las miserias y más se empobrecen. En cambio, el solo pensamiento de mí, en amarme, en estarse toda abandonada en mí, hace recta el alma, y con tener el rostro dirigido a mirarme solo a mí, se elevan y crecen, más me miran, más divinas se hacen. Mientras más reflexionan sobre mí, más se sienten ricas, fuertes y valerosas. Después ha agregado: hija mía, las almas que están unidas con mi querer y que me hacen hacer mi vida en ellas y piensan solo en amarme, están unidas conmigo como los rayos al sol. ¿Quién forma los rayos? ¿Quién les da vida? El sol. Si el sol no pudiera formar los rayos, no podría extender su luz ni el calor. Así que los rayos ayudan al sol a hacer su curso y lo embellecen de más. Así, yo, solo por medio de estos rayos que forman una sola cosa conmigo, me extiendo sobre todas las regiones y doy luz, gracia y calor, y me siento más embellecido que si no lo estuviera. Ahora, se podría preguntar a un rayo de sol, ¿cuántos caminos ha hecho? ¿Cuánta luz? ¿Cuánto calor ha dado? Si tuviera razón, respondería: No me quiero ocupar de eso. Lo sabe el sol. Y basta. Pero si hubiera otras tierras a las cuales dar luz y calor, los daría. Porque el sol que me da vida, a todo puede llegar. Y si el rayo quisiera reflexionar, volverse hacia atrás a lo que ha hecho, perdería su curso y se oscurecería. Así son mis almas amantes, son mis rayos vivientes. No reflexionan sobre lo que hacen. Estarse en el sol divino es toda su intención. Y si quisieran reflexionar, le sucedería a ellas como al rayo del sol. Mucho perderían.